Se escucha muy fuerte el sonido del emulador, ¿o se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Déjale bajar un poquito de volumen porque creo que se escucha un poco fuerte el emulador. Dice: buenas tardes, saludos desde El Salvador. Uy, se ven súper mal los mensajes, el chat. Bueno, ahí luego lo arreglo. A ver. Bueno, pues ya ahí luego lo arreglo. Igual. Dice, se escucha normal, está bien. Está bien, se escucha bien. Ok, se escucha bien. Bueno, voy a tratar de speedrunear este juego, güey. A ver si me lo puedo terminar rápido, güey. Yo me acuerdo que hace un chingo lo terminaba así muy pronto, pero ya no. Dice, son las 5 de la mañana. Ah, sí, claro que sí, güey. Te me acuerdo de ese video, güey. Me comió un platanito. Sí. Ser tan flight es mi castigo, el plátano es mi alivio. Y no recuerdo qué más. Dice, nuevo sub, saludos desde Argentina. Ah, gracias. Saludos para... No sé cómo se llama el nombre. Dice, buenas tardes, Huicho. Al menos a mí, en mi opinión, me daba mucho más risa ese video que las de Parodiador Animado. Y más que nada porque todo mundo repite los chistes de Parodiador Animado, wey. El de ese de Donkey Kong. O sea, muy apenas ven cualquier cosa de Donkey Kong y se ponen a repetir los chistes de Parodiador Animado. Que está bien, ¿verdad? Pero no sé, me pareció mucho más gracioso ese, el de... Son las 5 de la mañana. ¡Ah! El himno nacional de Chile. Me acuerdo que le dije al pendejo ese, ¿cómo se llamaba? A Peluchín, ¿no? Oye, Peluchín, ¿no conoces tú el himno nacional de Chile? Y dijo, no, ese no es, imbécil. Claro que sí, sí es, güey. Dice, el soundtrack de Ultra Retro. Sí, ¿dónde estará Ultra Retro, güey? Ya se fue. Chinga madre. Uy, ni tenía intención de hacer esto, pero bueno. Qué pendejo, pero bueno, ya ni modo. Ah, mira, ahí está Disque Scruffy. ¿Qué pasó, compadre? Según supuestamente. Ya mejor en Twitter dije que ya no les iba a decir nada, güey, porque... ¿Para qué, güey? O sea, ya me aburrí de eso, güey. Y vi que ¿cómo se llama? Vi que según le pidió perdón a Katdan y a Random War y a todos esos güeyes. Y dicen que a Horu le fue a pedir perdón, Lenny Grander y... De esos huercos, el Rasputín y eso, y digo, bueno, prefirieron pedirle perdón a ellos que a mí, güey.
Pero pues ya, ya ellos, ¿eh? No quiero ya ni hablar, ni pensar, ni decir nada de esos pendejos, güey. No porque tenga miedo o algo, sino porque ya estoy bien harto del pinche tema, güey. Aunque la verdad, güey, si se ponen a joder otra vez, pues yo también, güey. Pero creo que ya no van a decir nada, güey. Así que... Ah, curiosamente el TK también está jugando. ¿Y qué está jugando el Causa, güey? Aunque la computadora de TK debe tener más recursos que la mía, güey. Él está transmitiendo juegos en 3D y no se le traba, güey. Imagínate, güey. A mí se me traba la Mongus, güey. Dice, pues le descubrieron que el Retro era un usuario conocido en Twitter y se puso retiro otra vez. ¿Y ahora quién era, güey? ¿Ahora qué usuario era, güey? ¿Da la review o algo así o qué? Soy el felino gris, no, pero dijo soy el felino negro, güey. ¿Qué? ¿Se está trabando el stream, güey? Güey, se está trabando mi stream, no mames, güey. ¿Realmente se está trabando el stream, güey? Espérame, ahorita leo los comentarios. Uy. Dice, el stream se ve bien, ¿no? Me va bien a mí, ok. A mí también me va bien. Ok, dice, yo también quisiera streamear el Counter Strike Go, pero mi internet no da para más. Ok, dice, me da risa cómo escuchabas que estabas a punto de seguir hablando, ¿qué? Hola, güey, no, sería bastante, se me traba. Me va bien el stream. Dice, pues a mí no se me traba. Hola, Ken, lo veo bien. Ah, mira el Peku, güey, con su avatar God. Para la próxima deberías poner un contador para ver cuándo te tardaste en pasarlo. Pues es que no le sé hacer el shitposting. No le sé a configurarle esa pendejada, güey. O sea, ahorita el que me ayudó a configurarlo fue Laxte, güey. Y siempre le tengo que llamar para decirle, oye, ¿me puedes decir cómo? Se imagina que un día va a decir, ya, güey, ya te dije, güey. O sea, todos los pinches días me dices... Nah, no ocupo grabar con Cranky, ¿pa' qué? Chingada madre. Sopa de macaca cruda contra Super Niño Rata. Oye, algún día a lo mejor quisiera estar probando el juego ese, el que decían que disquera de los niños rata, güey. Minecraft. A mí no se me traba la Mongus. Ay, ah, ¿quién de los del chat va, cómo se llama, a participar en el Rumble, güey? Dice, va bien de la Mongus. Pero si los insultan o algo, no quiero que se pongan a llorar, güey. De que... Es que me dijeron que soy un pendejo, algo así. Yo juego contigo Minecraft, ok. ¿Que se acuerdan que no sé si fue en este año o en el pasado o en el antepasado? Todos estaban riendo de sus pendejadas, güey. Y el Spider-Web se puso a decir puras mamadas, güey, de que se había muerto un amigo de él, se había suicidado porque alguien lo había insultado en internet, güey. Dije, chingada madre, ya la acabó el güey. No sé si fue el año pasado o antepasado, güey. Digo, se supone que son puras bromas, güey, no para que se lo tomen en serio, güey. Por eso puse ahí, güey, de... Regla, si se lo toma en serio, vaya a la verga para afuera, güey. No es bienvenido, güey, esa mamada. Dice, yo hago server para andar en chilis o algo así, güey. Estoy emocionado por el rumble que se viene. No mames, ¿eso qué, güey? Muera, puta.
Uy, güey. Ya quiero que se acabe esta madre. Dice, pero que no se estará en el rumbo. Claro que no, ese güey ya no. Ese güey ya le cambió el nombre a su. El ocio le cambió el nombre a su página, a su canal de YouTube. Se puso doblaje bajo la lupa para que ya no lo confundan con indagación del ocio. Y ya no habla ni de Dumentio, güey. ¿Tú crees que va a querer meterse esa mamada, güey? O sea, el güey ya nada más lo único que quiere es dedicarse a su canal y ya. Pero sin tener que ver con polémicas ni nada de eso. Igual es respetable, güey, porque pinches polémicas pendejas, güey. O sea, dan risa los primeros dos días, güey. Pero ya después dices, ya, güey, ya me harté con esa cagada, güey. ¿Vas a traer al Carlos Cabrera para comentar al Rumble? Sí, sí, güey. La primera vez que llegué a este, güey, a este pinche mundo, güey, dije, ah, chinga, ¿por qué no lo puedo matar, güey? Pinche ese lagartijo bien mamado, güey, dije, ¿por qué no lo puedo matar, güey? Pero bueno. Dice que me aceptas el DM, tenemos cosas privadas que resolver. ¿Qué quieres, güey? Dice que en Wick, perdóname. Cristian no fue funado por el Krillin. ¿Quién? Ah, ¿el ocio? Sí, güey. Bueno, por Krillin no, güey. Realmente por Krillin no. Fue otro pendejo, güey, el que se puso a pasar todo eso, güey. Yo de hecho me iba a meter en esa mamada, pero dije, ne, ¿pa' qué? Dije, al cabo yo ni soy actor de doblaje, ni quiero ser actor de doblaje, ni nada de eso. A mí no me pueden decir nada, güey. Venga, madre. Y este... Y dije, ne, ¿pa' qué? ¿Para qué? Si gane, pierda o pase lo que pase, lo que van a, al que van a chingar es al ocio, güey. Dice, el ocio ahora vive con sus padres, creo. Ni, no, no creo, güey. Creo que sigue allá en el DF, güey. ¿Cuánto tiempo llevo, güey, jugando esta madre? A ver, espérate. ¿Cuánto tiempo lleva el pinche stream? O... Ah, 9 minutos. Ok. Sí, pero dice, pero imitas bien al Shiro. Pero acuérdate, güey, que dicen los actores de doblaje, güey, siempre se emputan y dicen, es que el doblaje no es hacer vocecitas, siempre dicen eso, güey. Dice, viste que... Scruffy dice... Ken, viste que le hicieron un Jeffrey Epstein, un George Floyd... Y más mamadas así al Scruffy, sí, sí lo vi, güey. Y este... Y ya no quise comentar nada porque luego dijeron... Ah, es la cuenta del Finner. Y dije, chingada madre. Capaz de que ahora estos güeyes van a decir que yo apoyo a Finner y Finner apoya a Horu. Y por tanto yo apoyo a la pedofilia y mamadas así, güey. Chingas a tu madre, güey. Espérate. Mira el nuevo Pokémon ese, el de el que es el cocodrilo, güey. Uy, me valió madre. Dice, muy cierto, no sé a qué se refieren. Ya necesito que me venga saliendo una de estas madres, el pinche barril, porque ya voy a valer verga. Muchos pendejos siempre salen con que, es que los gráficos no importan.
Los gráficos no importan, güey. Ay, no mamen, güey. Yo me acuerdo cuando se estrenó esta mamada, que fue hace un chingo de años. ¿En qué año estamos? 2022. Esto es del 94, güey. Yo tenía como 4 años, güey. Yo me acuerdo que yo lo vi y dije, a la verga, se ve con madre. Bueno, no dije a la verga, dije, ay, Dios mío, se ve genial, güey. Se ve como si fuese hecho en computadora. Así que, güey, ya este juego lo tengo jugando hace como veintitantos años, güey. Chinga tu madre, güey. Dice, yo le mandé al Scruffy Epstein y la del Scruffy, el Scruffy me bloqueó los sonidos del buitre cuando lo malas, jaja, cuando lo matas. Pues es que sí, güey, obvio, obvio que te va a bloquear el güey ese. Lo que yo no entiendo es de que si no le gusta que se metan con su apariencia, ¿por qué se mete con la apariencia de los demás? Aunque van a decir así como que, ay, qué casualidad, güey. Pero a mí cuando me vieron haciéndole memes a Befal Gaming, güey, a Metal Militia, a ellos incluso, güey, o... Pues así, ¿verdad? Más gente, güey, con su pinche cara, güey. Nunca, güey. Mira, qué bien que me mató, pero ahí está. Gráficos pre-renderizados. Pues sí, güey, pero para ese tiempo, chingada madre, güey. Aquí es donde siempre me matan, güey. Si me matan, pues ya valió verga, güey. Uy, no. Es una pinche maldición, güey. Si me quitan una vida aquí, es que ya voy a andar de pendejo perdiéndola cada rato, güey. Pero no quiero que me maten, güey, porque me caga este pinche mundo, güey. ¡Ay, mero! Chingada madre, güey. O sea, me acuerdo que una vez, güey, hace un chingo, va, yo estaba morrillo. Yo tenía 13 años. ¡Uy, güey! ¡Dios mío! Yo tenía 13 años. Y siempre tuve la misma voz que tengo ahorita, güey. Entonces, tenía. Bueno, no es cuñado, güey, porque no se casó con mi hermana. Pero mi hermano andaba con un vato, güey, que es bien, era bien pinche celoso el pendejo, güey. Entonces estaba hablando por teléfono con mi hermana, güey. Y yo estaba jugando a esta madre. Y a cada rato perdía, güey. Y decía, pinche joto, pinche pendejo, chinga tu madre, güey. A cada rato decía eso, güey. No, hombre, pinche mugrero, pinche mugrero. Y le dice a mi hermana, ¿quién es ese vato? ¿Quién es ese vato? ¿Cómo que quién es ese vato? Pues el vato que está hablando, güey, es mi hermano. Dice, ¿a poco no lo escuchas, güey? Si es el que. O sea, tú vienes, güey, y lo ves a él hablando y nunca le has dicho nada. No, no, es un vato que ya está grande, güey. No, no, es mi hermano, está chiquillo, güey. Yo tenía como 13 años, güey. Pero como no estaban mis papás ese día, güey, estaba gritando un chingo de mamadas, güey, porque perdía cada rato. Que hijo de tu puta madre, teibolera de mierda, hijo de puta, marica, infeliz, perro, malparido. No sabes de lo que soy capaz, perro, ¿eh? Te tenemos rodeado, güey. Le dije a la pinche abejilla esa que siempre me mataba, güey. Y hice el pendejo de mi. Bueno, ni es mi cuñado, dice la perra esa. Oh, güey, dile, ¿por qué me estás engañando con un vato? Y ahí está en tu casa y que no sé qué, güey. Chavate inseguro, pendejo, güey. A ver, espérate. Qué majadero, sí, güey. Cuando estaba morrillo también, más chiquillo, güey, que tenía como 10, 11 años. Una vez agarré una video. ¿Cómo se llama esa madre? Una grabadora, güey. Entonces, pues me puse a decir mamadas, güey. Me juntaba a varios amigos y yo de la cuadra. Y grabábamos mamadas, decir puras estupideces con la grabadora. Haz de cuenta que fueran los Hang-On, güey, pero de pinche año 3. Digo, de los pinches. No, ¿cuál 3000, güey? De hace un chingo, hombre, para que me entiendan. Y sí me dijo mi papá un día, ¿qué onda? Bueno, no dijo qué onda, dijo, ¿qué onda el raid? O sea, mi nombre verdadero, güey. Le digo, ¿qué pasó? Si tú, ¿por qué eres tú una persona tan vulgar, güey? Tan majadera. Tan de lo peor. Tan. ¡Ah! Alguien me donó, se suscribió, no sé qué, no sé qué fue, güey. Ahí está, se escucha el alert box, pero no la puedo ver. ¡Ah! Es Laxte, güey. Acaba de donar $500, no sé cuánto es eso, güey. Gracias. Gracias a Laxte, güey. No sé si se alcanzó a ver la tortuguita bailando, güey.
Bueno, total que mi papá, güey, dijo, no, parece que vives en una cantina, güey, no respetas tu casa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Yo te he enseñado a hablar así. Tienes boca de camionero. Enfermo mental. Es que, güey, a lo mejor ustedes van a creer que en mi casa, güey, no decía nada, pero no, en mi casa era un crimen penado por la pinche Interpol y el FBI, güey, decir mamadas, güey. Yo creo incluso ahorita, güey, si llego a ir a la casa de mis padres y digo, ah, hijos de puta, yo creo son capaces de, no sé, desheredarme o qué sé yo, güey. No quieren que diga nada, pero absolutamente nada feo, güey, nada malo, güey. Nada salido, ni puto, ni pendejo, ni marica, ni hijos de puta, ni nada de eso, güey. Entonces, pues ya se imaginarán, güey. ¿Por qué chingados? Mejor me fui a vivir solo, güey. De hecho, güey, cuando hice el stream del esquizo, güey. De que no, que esquizo vuelve ahí. Digo, la mamada esa del esquizo, güey. Me estaba riendo con los mensajes, güey. Pero me estaba riendo en machín, bien de manera exagerada, güey. Y, uy, Dios mío, güey. Y me reí bien machín, ¿verdad? Y me gritaba así, ¡ah, la verga! Jajaja. Y dice mi hermano que mi mamá le dijo, ¿qué onda? ¿Por qué está llorando, güey? Dijo, no, no está llorando. Sí, está llorando, escúchalo. No, no, no está llorando. Y fueron a mi cuarto a preguntar, ¿qué onda, güey? Ah, pues simplemente me estoy riendo. Llevo 16 minutos jugando esta madre, güey. Mira, ahí va a salir el orangután, güey. Chinga tu madre. Bueno, ya ni modo. Oye, todavía no me matan. Uy, bueno, ya me mataron. O sea, todavía no me quita ni una vida. Chingada madre, tuve que hablar, güey. Tuve que abrir la boca, güey. ¿Sí vieron ese, el pinche orangután feo, culero, güey? Yo quería que ese güey saliera. Uy, Dios mío. Yo quería que ese güey saliera en la serie esa de Donkey Kong, pero nunca salió la perra, güey. Y en la parte 2 ya no aparece ese simio, güey. O es un orangután, no sé qué chingado sea. Muere, perra. Dice, es el del 64. No, es que no, nunca jugué el 64 yo, güey. Yo, Dios mío. Yo creo como para el 2005 apenas estaba teniendo Super Nintendo yo, güey. O sea, imagínate, güey, 64 cuándo iba a tener, nunca, güey. No, encima el pinche 64 estaba bien caro, güey. Carote, carísimo, güey. Y los pinches juegos también estaban súper caros, güey. Yo tuve Super, Play 2, pero nunca tuve 64, güey. Esa madre se me hacía carísima, güey. Y los juegos carísimos también. Y yo, aparte, yo siempre dije, güey, pero 64 ¿para qué, güey? ¿Realmente para qué? ¿Qué juego chido de 64? No, pues que el Mario. Tu putísima madre. No, pues que el Mario 64, güey. Ah, pues sí, pero. Pa' Play 1 con discos de 20 pesos está el Crash Bandicoot, güey. Chinga tu madre, pinche piraña de mierda, güey. Dale, 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 dale. No, no te detengas, no te detengas. Oye, güey, todavía no me matan realmente, güey, ni una puta vida, güey. Y eso que tengo un chingo que ni lo juego, esta mamada, güey. Me acuerdo que una vez, güey, estaba en llamada con el Dumentio, güey, con la oveja y esos pendejos, güey. Y uy, chingas a toda tu madre, güey. Dijo la oveja, ¡ay, oh, increíble! Hiciste un speedrun. Y dije, ¿qué es eso, güey? ¿Qué significa speedrun, güey? Dijo, es cuando se acaban un pinche juego bien rápido, güey. Ah, no, ni sabía, güey.
Por si me lo quitan, si me lo matan, que me maten al donkey, güey. Dale, dale, dale. Chingas a tu madre, güey. Dale, 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 dale. ¡No mames! Pinche vato pendejo, güey. Pero bueno, ya ni modo, güey. Dice Resident Evil 3, Mario 64. Pues no tiene mucho que ver, güey, pero sí me gusta más, mucho más el Resident 3, güey. Uy, Dios mío, güey, yo ni sabía que aquí había una ranita, güey. O más bien ni me acordaba, güey. Chingada madre, dale, güey, dale, 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 que no te importe, güey, dale, 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 dale. Ya está. Dice qué paja, güey. Sí, güey, no mames. Scruffy Skin Carrul, güey. No, yo no sé nada, güey. Porque luego va a decir que es. Tus fans me insultan y no sé qué, güey. O sea, no sé nada, güey. Dice, ¿has jugado un juego de Ashita no Yo? De hecho, aquí lo tengo descargado, güey, pero... Pues no, 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 no... ¡No, pendejo! ¡Hijo de tu perra madre! Sí, ahí lo tengo descargado, güey, pero... Dice, ¿por qué, cómo aprendiste a decir tanta majadería? Por, pues por los huercos pendejos de por la cuadra, güey. Son los que dicen un chingo de mamadas. Órale, güey. A ver. A los del chat, güey, ¿cuál? ¿Cuál es la primera, segunda, o tercera, o cuarta, güey? O sea, esta es la primera, esta es la segunda, es la tercera, es la cuarta, güey. ¿Cuál, güey? ¿Cuál elijo, güey? ¿Cuál elijo, güey? ¿Cuál elijo? Ah, ni me dijeron. Bueno, esta, güey. O solo que vaya con retraso, güey. Tercera, no, era la segunda, güey. ¿Que en alguna vez jugaste el Dino Crisis? Sí, pero... ¿trae lag esta madre, güey? Sí, sí lo jugué, güey, pero... Pero, uy, Dios mío, güey, pero, O sea, es de esos juegos de que, ah, la verga, está difícil, mejor lo juego luego. Y aparte, güey, lo fácil que era con el Play 1 en ese tiempo, güey. Que tenías un chingo de juegos por jugar, güey. Si quieres, lo quitabas, ponías otro, güey. Y siempre me gustaron un chingo los Resident, güey. O sea, aunque me los hubiera acabado, los seguía jugando. Che madre, güey. Yo me acuerdo que hace un chingo de años decía... No mames, se ve bien... Se ve como si fuese real esto, güey. Se ve como un escritorio en Windows XP, güey. Para que se den una idea de hace 10.000 años. Yo creo que todavía ni nacían, güey, los... ustedes, güey, para cuando estaba el pinche XP, güey. ¡No! ¡Uy! A ver... ¡Chico tu madre! ¡Ay, pendejo de mierda! Dice, el chat va con retraso, güey. Se me hace que eso es normal, güey. Que vaya como con un retraso de unos 5 segundos. Creo yo. A
A ver, es que necesito darle ahí para abajo. Sí, ya, es, ya está. Dice, creo que es por el escenario. ¿Qué? ¿Que vaya con retraso? Uy. La nieve laguea el gameplay. Uy. Igual como quiera ya, ya pasa esa putísima y pendeja madre. ¿Qué? ¿Nieve? No, está chida los juegos. Bueno, realmente, güey, las pinches niveles de nieve y de agua siempre han, no sé, como que son repelentes, güey, pero al menos aquí en este, güey, sí me gusta. Y me gusta la musiquita, güey, los escenarios y las pinches mecánicas pendejas, güey, de todo el escenario, de que te vas resbalando, güey, y que vas subiendo con una cuerdita, güey. Órale, hijo de tu puta madre. Chingas a toda tu madre, güey. Pinche madre, espérate, güey. ¡No! Chingas a tu madre. Ya sabía que me iban a partir la madre ahí, güey. ¿Qué dice? Ah, pues ahí dice. Ahí dice qué, güey. Dice el friki posting, güey. Voy a poner primero el donkey, güey. Por si me matan, que me maten al donkey, güey. Ah, cómo jode este güey. Uy, Dios mío. A ver. Ya, con madre. Me cae mal, güey, de que te ponen un pinche enemigo pendejo para que te quite la puta vida, güey. Órale, putas. Uy, por poco iba algo verga, güey. Lo bueno que ya la voy a terminar, güey. Chingas a toda tu madre, güey. Par de putos ustedes dos, güey. No. Dale, 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 dale. Bájate, bájate. Es que no mames. ¡Ah! Me acuerdo, güey, cuando jugué a esta madre dije, aquí cómo chingado se pasa, güey, porque si te quedas quieto se baja el pinche con la cuerdita, güey. Entonces dije, ¿cómo chingados le subo? Ah, pues ya sé cómo. Nah, ni de pendejo me voy a andar haciendo eso con las lianas para irme por por la G. Dice, deberías jugar el Donkey Kong 3, güey. Hoy en la mañana, o ayer, no recuerdo, güey. Saludos a Delver, o no sé cómo se llama, güey, perdón. Estaba viendo la música, güey, del Donkey. ¿De cómo se llama? Del Funky Tem, güey. El que usa el güey del maíz feliz, güey. En el Donkey 3, no mames, se escucha bien culero, güey. Pero culerís, chingas a tu madre, güey. Pero culerísimo, güey. Bien aburrido, güey. Cuenta que dices, no mames, ese es el tema, güey. Mira, pinche Windows XP a la verga. Ya, bájate, güey, bájate. A ver. ¡No! Pendejísimo. Bueno, ya ni modo, güey. Dice, el Donkey Kong 3 es el mejor. Pero, güey, saludos desde el Jodedor Perú. Saludos para Rocan. Pues ahí saludo para él. Realmente a mí nunca me gustó el 3, güey. Muchos dicen que está bien chido y todo, pero pues no. Yo prefiero el 1, luego el 2 y luego el 3. Es que el uno me gusta más porque, no sé, parecen simios realmente que andan saltando por ahí, güey, haciendo mamada y media, güey. Y en el 2, pues ya no me gusta tanto porque son como que piratas y mamadas así, güey. Yo dije, nah, ya. Son mamadas.
¡Pinche madre, güey! Eso no fue mi culpa, güey. Se retrasó esta madre. ¡Dale, güey, dale! ¿Se imaginan los pinches calendarios, güey, que te dan en la carnicería, güey? Cuando es año nuevo siempre ponen paisajes así, güey. Dice, buena, Ken. Está Uriel, güey. ¡Ah! Dios mío, güey. Dice, el 2 es el más badass, pero... O sea, sí está chido y todo, pero... prefiero el 1, güey. ¡No! ¡Ah, pendejo, güey! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dice, ¿qué fue del Nico, güey? Ese güey... ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Ese güey se fue a la verga, güey! ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Chingada madre, güey! ¡Me estresa esta madre! ¡Dale, güey! ¡No, no, 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 no! Se pone el pinche... La mamada de que quieres poner las opciones. ¡No, güey! ¡No! ¡No me hagan esto, güey! ¡Chinga tu madre! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué te mató si sí lo aplasté? Pues no sé, son mamadas de este pinche juego, güey. Dice Ken, saluda a mi Amoga Donut, por favor. Bueno, un saludo para no sé quién me dijeron, Amoga Donut, algo así. Che madre, güey, pinches monos putos a la verga. Dale, dale, dale. Mira, güey, esto es lo que quería hacer, mira, a ver si se puede. No, güey, no, 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 bueno, me vale verga, me vale verga. Ah, pero este güey no era, güey. Igual como quiera, acá hay un donkey, güey. Dice, el soundtrack de esta trilogía es arte, joder. Pues sí, está chingón. Espérate, güey, espérate. Ok, aquí ocupo al Didi. Sí, me vale verga que me quiten aquí al pinche Didi, güey. Me vale verga, güey, ya, me vale verga, ya, chingados. Mira, me cae mal que salgan a los pinches cocodrilitos, güey. Ay, güey, ya, chingó su madre, güey. Dice, valió cachampa. Oye, ¿quién tenías consola portátil de chiquito? Sí, güey, tenía los Game Boy, güey. El Game Boy ladrillo, el Game Boy Pocket, el Game Boy Light. Y el Game Boy Light, tengo entendido que ese no lo vendieron aquí, güey. Ese nada más salió en Japón. Nada más que el pinche Game Boy Light batalló en chingo, güey. Se lo cambió un pendejo por el... Yo tenía el Game Boy clásico, güey. El ladrillote, el que unos le dicen tabique. Y tenía el Color, güey. Que es como decir ahorita, no sé, un huerco pendejo de 10 años tiene el Switch. Y lo cambia por un New 3DS, güey. Yo cambié el Game Boy Color por el Game Boy Color y el tabique por un Light, güey. Y el Light era blanco y negro. De dos baterías AA, güey. Pero brillaba en la oscuridad, güey. O sea, se miraba en la noche, güey. Entonces, pues yo prefería mil veces eso, güey. Nada más me ponía audífonos, me tapaba con una cobija, güey, y a jugar mamadas. Digo, ¿para qué quería que se vieran disque a color, güey? ¡Chinga tu madre, por favor! ¡Ah, la verga, güey! ¡No, no, 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 no! El soundtrack de Víctor Montoya, ese güey, ¿quién es, o qué? Sopa de Macaco dice... ¿Cuál es la diferencia entre Donkey Kong y el otro? Es que el Donkey, güey, o sea, está muy pesado, güey. El Donkey sirve para derrotar enemigos fuertes o pesados, gordos, güey. Y el Diddy sirve para correr, güey. O sea, sirve para hacer agilidad, güey. Y y pues así, güey. Lo malo es de que el Diddy no es fuerte, güey. Si le sale un chango o un cocodrilo panzón, güey, no lo puede matar el Diddy, güey. Si le sale un cocodrilo mamado, tampoco lo puede matar el Diddy, güey. Ocupa el Donkey, güey. O con un barril apenas, güey. Aunque hay un cocodrilo mamado que no lo puede matar ni Donkey, güey. Nada más se mata con barriles. Dice, marca de cereal favorita, pues los Choco Crispies, güey. Chinga tu madre. Esos están con madre, güey, no como... Ah. Básicamente como el Banjo-Kazooie. Pues de hecho los güeyes que inventaron esa mamada del Banjo-Kazooie son exactamente los mismos, güey. Del Donkey, güey. ¡Dale, güey! ¡Dale para arriba! ¡Dale para arriba, güey! ¡Dale para arriba! Apenas la mitad de misión, güey. ¡Chingue su madre, güey!
Según dice que esta música es para que te relajes, güey. Aunque este no es el nivel más complicado de agua, güey. Hay uno más culero más adelante, güey. Que yo cuando lo vi dije, güey, ¿qué onda, güey? ¿Los pinches changos no se envenenan o qué? Andan entre la pinche... el agua verde, güey. Chingada madre, güey, la cagué. Creo que es pa' acá. Dale, güey, dale. Creo que es pa' acá, güey. Creo que es pa' acá. Creo que es pa' acá, güey. Chingada madre, qué pendejo, güey. ¿Pa' dónde ves, güey? No mames, güey. Ah, pendejo, güey. Dale, 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 dale. Ahí está. Me acuerdo, güey, que me gustaba un chingo el Donkey Kong cuando estaba morrillo, güey. Y luego, pues así, güey, estaba traumado con el Donkey Kong. Y un día fui al río, güey, y me encontré una rana, güey. Una rana así verde, güey. O bueno, casi con manchitas rojas, güey. Dije, ah, como la de Donkey Kong, güey. Nada más que no me la dejaron agarrar, güey. No me acuerdo ni por qué, güey. Total que dije, pinche pendejo el vato con el que fui, güey. Porque fuimos varios amigos. Y luego ya en la escuela dijo la maestra, güey, no, que los animales que son venenosos son rojos, güey. Y a la verga, güey. Espérate, me estoy devolviendo, güey. Chinga tu madre, güey. No, no me devolvía, güey. Pinche madre, güey. ¿Para cuándo un speedrun de payaso esponja, horror, horripilante, abuelito miedo? ¿Qué es eso, güey? ¿El Twisted Metal, algo así o qué, güey? Eso es lo que le dice al Plutonic Clown, que le gustaba a esa madre, pero... ¡Chingas a tu madre, güey! Pero yo me acuerdo que... Para el Play 1, güey, nunca lo jugué. Sí lo jugué, pero casi ni me acuerdo de eso, güey. Dice, esa rana era venenosa. Pues sí, güey. O sea, yo de pendejo pensando que, ah, una ranita, güey. Ahorita me la llevo para la casa y que no sé qué, güey. Hola, Ken, ¿cómo va el Mexican Country? Pues ahí va bien, güey. ¿Qué opinas de Loquendero Luis Milenio? ¿Ese quién es, güey? ¿Qué hace o qué? ¿A qué se dedica ese güey o qué? ¿Contra quién pelea o qué, güey? Dice, ¿tiene lamer sapos? No, güey, no, no, no. Simplemente, güey, como... Pues como me gustaban las tortugas, güey, así, güey. Yo decía, yo siempre quería una tortuga, güey. Y entonces, no, no había... Obviamente no, no iban a ver en el... Bueno, sí iban a ver en el río, pero pues... ¿Qué chingas iban a dejar agarrar, güey? ¡Uy! ¡Ay, putísima madre, güey! Luis Momero. Ah, sí, ese güey me ayudó a grabar al Scruffy, güey, con su mamada de... Tenemos el plan amarillo desde hace como un mes, güey. Entonces, si lo usamos en contra de aquel güey, güey. Dice que en algún día juegas Smash 64. No, estoy bien pendejo para el Smash, güey. Para ninguno el Smash le sé, güey. Y menos para el de 64, güey. ¿Se han fijado que los juegos de 64 los juegan ahorita? Y están bien... Bueno, no voy a decir que estén culeros, güey. Están bien difíciles de manejar, güey. Al menos para mí. Juego Mario Kart, güey. El de 64, digo, no mames, juega bien culero, güey, para mí, va. Pero luego juego el doble dash y digo, ah, esto es God. Esto es para gods, güey, y para chats. Es para perras, pero bueno, güey. Momazos Luis. ¿Qué tiene ese güey? ¿Vino a comentar o qué? Dice, ¿qué más le corre a tu PC? Es que, güey... ¿No se acuerdan que puse en Twitter, güey, de que no, que la PC Gamer, que ya tengo la PC Gamer? Y luego, que todos dijeron que, ah, que las especificaciones, que están bien chingonas y que no sé qué, güey. Esa pinche PC la tuve que vender a la verga, güey. La vendí a la chingada. Y ahorita me quedé con una, pues, ahí medianita, güey. i5, 8 de RAM, güey. Traí disco duro ese del estado sólido. Uy, Dios mío, esa madre, güey. No sé cómo se diga. ¡Ah! Para disque.
para disque, güey, es que vaya todo más rápido. Si no, ahorita ya estuviera streameando Fortnite, güey, y esas mamadas. Dice, Scruffy filtró la cara de Ken porque este le ganó en Mario Kart Double Dash. ¿Estás usando OBS? No, estoy usando Streamlabs. Dice, ¿la vendiste? Sí, güey, la vendí hace como 3 meses, güey. No, hace como dos meses, más o menos. Mira, ese tipo de dinosaurios, de cocodrilos, no los puedo matar si... Sí, güey, mira, chingas a tu madre, todo por querer darle el ejemplo, pero bueno, ya ni modo. Si traigo a Didi, güey, chiquillo, y hago eso, no lo puede matar. Pendejísimo, güey, ya ni modo. Dice el Ken viendo cómo llega a fin de mes, pues sí, güey. No, y luego le conté a aquellos güeyes, no, es que fíjense que me está yendo mal estos días. Ah, ok, compadre, no pasa nada, compadre. Y luego ya nada más se pelean conmigo. Tú eres un pinche vagabundo que no acabó la preparatoria, güey. A ver. ¿Vas a comprarte una PC nueva a futuro, güey? Pues, no sé, a lo mejor. Es que según yo, dice que quería hacer videos normales, güey, hablando de cosas normales, sin pelearme con nadie, güey. Y aunque no valgan verga los pinche madre, aunque no valgan verga los videos, güey. Pero así, güey, sin meterme en problemas, güey. Pero pues, no sé, güey, no se puede con esta pinche gente, güey. Dice Ken, ¿tú sabes que Sabrok fue cómplice de la judiopandilla o no? Pues sí, ese güey también decía mamadas mías, güey. Nada más que como es... ¡Ah! Llevo 40 minutos. Nada más como ese güey yo ni lo hago en la vida y nunca le hablé, pues a ese güey nunca le digo nada, güey. Y ese güey nunca me ha dicho nada públicamente, pues no le digo nada, güey. Pero sí sé, güey, que también estuvo con esos güeyes. Chinga tu madre, güey. ¿Para cuándo un Among Us? Uy, pendejo, güey. Pues luego... Dice, ¿escuchas de AdGrips? No, pero me acuerdo que... Antes le decíamos a un pendejo... Bueno, me juntaba yo con un güey... Con el Nico, güey... Y siempre le decíamos que de AdGrips... Lo mejor que pueda haber, güey. Que lo más bacán era leer la Biblia... Mientras escuchabas de AdGrips. ¿Escuchas gorilas? Hace un chingo, güey. Cuando eran nuevos... Cuando apenas salían, güey... De que eran... que no, que una banda virtual, güey. Todos se emocionaban por eso, güey. Hola, el futuro le pertenece a dos bandas virtuales. Gorillaz y Daft Punk. Uy, perdón si no leo esas, lo que están poniendo, güey, pero es que estos putos niveles, güey, me joden la existencia. Ya se va a acabar esta madre, ya se va a acabar. El futuro les pertenece a los VTubers. Ah, pues ahí vi que el Jerry, güey, el de Mi Vida Bajo el Puente se hizo, ¿cómo se llama? Se hizo... ¡Chinga tu madre, güey! Se hizo... ¡Ah! Se hizo ¡Ay, lo bueno que lo pasé! Se hizo esa mamada VTuber, güey. Pero, güey, ahí voy a descargar un pinche monillo pendejo, güey. Y lo voy a poner ahí. Dice... ¡Ah, era 31%, güey! Viene el otro pendejo y se emociona. Por ahí alguien dice que también iba a hacer videos normales, pero algo de su computadora, güey, no lo alcancé a leer, perdón. Espérate. Dice, es verdad, ayer le estaba tirando a nuestra Force. Sí, güey, me fui... ¡Oh, la verga! Me fui a dormir, güey, y y vi que le estaba tirando mierda a nuestra God, güey. Y dije, ¿cómo se atreve este güey insultar al amuario, güey?
un diseño en 3D de Blastoise, de una tortuga, güey. De una tortuga, güey. Dice, se ve bien simplón el VTuber de Jerry, la Mao. No, pero pues, está bien, ¿no? Ah, este pinche tema era el que me gustaba un chingo, güey. Sirve que... Sirve, güey, que si soy VTuber, así me dona el otro pendejo, güey. Que le gustan los VTuber, pero bueno, güey. Ponerme de pinche foto de perfil una pinche monilla, güey. Y este... ¡Ah, la verga! ¿Qué fue eso? ¡Chinga tu madre! Ya me acordé, la cagué, güey, ni modo. Tiene un chingo de secretos este juego, güey, pero... no le estoy dando mucha importancia, güey. Las creepypastas, güey. Pero no le di importancia, güey. Chinga tu madre, güey. Dale, dale, dale. ¿Qué dice ese güey? El hentai es el futuro. ¿Futuro de qué, güey? No mames, güey. Si esa mamada existe desde hace un chingo de años, ¿futuro de qué, güey? Recuerdo cuando estaba chico, güey, existía un enfermo mental de ahí por mi casa, güey. Y este... El pendejo dijo, güey, ¿sabías que yo tengo hentai? Y le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es hentai? Y me enseñó su mierda y dije, no mames, güey. ¿Cómo es posible? ¿Quién hizo esa mamada? Dice, el creador de Pokémon dibuja sus monas encueradas. Dije, a la verga, no puede ser, güey. Esto no puede ser. Cuando se den cuenta los de las noticias, van a querer decir, güey, que Pokémon es peor. Si de por sí se la pasaban diciendo que Pokémon era del diablo, güey. Pendejo, güey. Dice, el lunes es mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? ¿Quién? ¡Ah! Muchas gracias, güey. La Lamp, Void, Night, güey. O sea, Live me acaba de depositar. Bueno, de donar 100 pesos, güey. Gracias, güey, gracias. Este, ya esta semana, güey, voy a poder comer, aunque sea un trozo de pan, güey. Te voy a regalar 100 pesos, güey. Ahí, pásame tu pinche cuenta, güey. Simio de mierda. No te digo a ti, le digo al simio de mierda ese. Ay, Dios mío. Hablando de mierda, güey. Ahora en la tarde, hace ratillo. ¡Chingas a tu madre, güey! Este, hace ratillo, güey. Dale, 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 dale. Hace ratillo me dolió un chingo la cabeza desde ayer, desde antier, güey. Tengo como 3 días que me duele un putero la cabeza, güey. Desde que me estaba puteando las disque perras mal cogidas. Es más, como que desde el primer directo de Vodka, güey. Cuando Vodka los entrevistó, me dolió un chingo la cabeza, güey. ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! Y este... Al siguiente día me dolió un chingo la cabeza. Hoy, antier, ayer me dolió un chingo la cabeza, güey. Ayer también me dolió un chingo la cabeza, güey. Y ayer yo dije, ya, güey, ya. Ya, 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 ya no quiero pelearme con ellos, güey. Porque se me imagina que otra vez me dio el pinche COVID, güey. Y este... Dije, no, capaz de que me voy a la verga, pero no. Ya me tomé unas pastillas, güey. Ya estoy seguro que estoy bien. Entonces, ya a cualquier mínima provocación de las perras mal cogidas, ahí otra vez las vuelvo a chingar. Es que, güey, yo ni les haría nada, pero se la pasaban mamando, güey. Y respondiendo mamadas, güey. Y calumniando que el muerto y que no sé qué. O sea, no mames, güey. Ellos fueron más amigos de Ale que yo, güey. Y dicen un chingo de mamadas de Ale, güey. Que el muerto y que el infierno y que no sé qué, güey. Yo ni diría eso al chile, güey. Ni de Ale, ni de... Pues de nadie, güey. O sea, yo no le deseo el suicidio a nadie, güey. Ni la muerte a nadie, güey. Y no es por hacerme el santito, güey. Sino que es la verdad, güey. O sea, ¿cómo vas a poner a decirte esas mamadas de los propios güeyes que fueron tus amigos, güey? Eso es no valer verga, güey. Eso es ser una puta. Eso es valer verga.
Me da miedo ir para arriba, para arriba, para arriba. Pinches gatitos esos güeyes, güey. Bueno, no son gatitos, son ¿cómo se llama? Son topitos, o no sé qué sean. Pero pues me suenan como mis gatitos, güey. Yo le decía a esos güeyes las Vickys, güey. Se tenían un se parecían a una pinche gatilla que tenía que se llamaba Vicky, güey. Ahí está el pinche gordo de mierda. Ahí está. Ya, güey, no estás mamando, güey. Pinche vato. Dice, ¿juegas Rocket League? No, no sé ni qué es eso, güey. Castores, son castores, güey. Sí, son topitos, güey, lo que sea. ¿Que si he jugado qué, güey? ¿El juego Nostradamus? Metroidvania, ah. Sí, güey, sí. A mí me gusta un chingo el Castlevania, güey. Y los Metroid, la verdad, casi no los he jugado. Y otro juego similar así es el de Guacamelee. Nah, no te creas. No, es el de pinche Wario Land, güey. De los de Game Boy normal, Game Boy Color y Game Boy Advance. Muere, puta. Ya mero me la acabo esta madre, güey. Ah, esta pinche misión me cae bien gorda, güey. Ahorita van a ver por qué, güey. Ojalá que no me parta la madre cada rato aquí, güey. Llevo 40 minutos jugando esto. Bueno, como 50 realmente, güey. Según yo, que dizque en una hora me lo iba a acabar, güey. No, hombre, ya. Yo creo que voy a hacer 2 horas, güey, de esto. Dice, juega Mario Party con los majes. Es que, güey, para jugar Mario Party, lo chido de Mario Party es estar jugando con amigos, güey. Y no digo que estos, güey, no sean mis amigos, pero lo chido, güey, es estar jugando versus, o sea, contra alguien más, güey. Entonces, güey, entonces, güey, a menos que consiga un emulador online para poder jugar contra amigos, güey, pues no está muy chido que digamos, güey. Solo que tengan Wii U ellos. Ahí tengo un Wii U, güey. Lo puedo conectar. Necesitaría una capturadora, güey. Pero pues no sé si mis 8 GB de RAM me permitan hacer eso, güey. No mames, con que apenas voy a la mitad, güey. Gordo culero, güey. Ya sabía que debía rajar esta madre, güey. Causa, causa, causa. Dale para arriba. ¡No! ¡Pendejísimo, güey! Bueno. Dice, creo que el Mario Party sí se puede jugar online con emulador. ¿Te traiciona? ¿Te funciona el Wii U todavía? Sí, claro que sí, güey. Ahí tengo un Wii U y un Switch, güey, también. El Wii, pues ya lo vendí, güey. El Wii normal, ¿verdad? Pero el Wii U todavía lo tengo, güey. Mira, aquí es para que te la peles y no puedas. O sea, si estás usando a Didi, güey, que te la peles, güey. Y que te mate el chango ese gordo. ¡No! ¡Ay, putísima madre, güey! Bueno, ya. Que dice que los Wii se iban a destruir, autodestruir en 2023, hasta crees, güey. Sus madres son eternas, güey. ¡No! ¿Qué es esa mamada, güey? Ahí veo de repente en grupos de compra y venta, güey, que hay vatos vendiendo Super Nintendos bien caros, güey. Y pues bueno, güey, yo puedo entender a la gente, güey, que es coleccionista o simplemente que tiene capricho con cosas antiguas, ¿va? Pero estar pagando un chingo por eso, no mames, güey, mejor. Yo realmente, güey, mejor prefiero comprar un Wii. Chipearlo, emularlo, güey, y meterle un chingo de ROMs de Super Nintendo, güey. Y de NES y así, güey. De Sega, de 64 no, porque se emula bien culero, güey.
Pero de GameCube y de Wii sale con madre, jala con madre, güey. A ver, nada más una duda. ¿Se escucha bien mi micrófono o se escucha culero, güey? Dice, oye, Ken, ¿qué opinas de los Paper Mario de GameCube? ¿Lo has jugado? Lo jugué poquillo, güey. Realmente no lo jugué mucho. Se hace cuenta que cuando yo tenía un GameCube, lo tenía con un chingo de discos, güey. Tenía como 20, güey, o veintitantos, güey. Y estaba bien pendejo, güey, siempre jugaba lo mismo, los Resident Evil, el 4, el 0, el 1, güey. Ah, ya chinga tu madre, que me voy a andar quedando ahí. Dice, claro que sí, güey, se oye bien el micrófono, se escucha bien. Se escucha bien, perro. Ah, gracias. A ver, espérate, deja grabo a ver cuánto güey. Dice, dólares no es mucho. Los del GameCube sí están muy caros ahora. 52 minutos, güey. Sí, están bien caros, güey, o sea... ¿Qué es esa puta mamada, güey? Yo me acuerdo que hace un chingo de años, cuando el Resident 4 era nuevo... ¡Ah! Esta es la que les digo. Es la... El nivel de agua más difícil de todos, güey. Van a ver que voy a perder un chingo de veces aquí, güey. El Resident 4, cuando era nuevo, güey... Que pasaron como 1 o 2 años... Como en el 2006, 2007, por ahí... Fui a un local... De un vato, güey... Que parecía, güey, que estaba... Enfermo, padecía sus facultades mentales. Daba el Resident 4 a 800, güey. O sea, si ahorita ustedes lo encuentran a 800, imagínense en ese tiempo, güey. Que nuevo. En Gamer te costaba 450, güey. Y luego 2 años después que te lo diera 800 usado, no mames, güey. Chinga tu madre, güey. Causa. ¡Uy, chinga tu madre, güey! No, ya. Dice, ese nivel está bien culero. Sí, la verdad es que sí, güey. A ver, ¿qué hay acá arriba, güey? Aquí tiene que haber algo, güey. Chingado, güey. Dice, Silent Hill 2, Resident 4. Pues no sé, güey. Nunca jugué los Silent Hill. Los Silent Hill siempre era de que... Los voy a empezar a jugar, güey. Lo ponía, jugaba unos 20 minutos, güey. Y decía, nah, mejor pongo otra cosa, güey. ¿Qué? ¿Que si voy a ver JoJo's Stone Ocean? No. Yo cuando puse, güey, de que el tema de Yorno, güey. Y que los ojos fabulosos y no sé qué. Nada más lo puse para hacer enojar al peluchín, güey. Yo no veo JoJo's, güey. Ah, y el doblaje ese de Wario Man Yoyos, pues nada más por el meme ese de que según Wario es el monillo gordo ese. Chinga tu madre, hombre, ya. Vete a la verga. No mames, güey, me dan ganas de usar Save State, güey. Porque está bien culero este pinche nivel, a la verga. ¡Ah! Ah, lo bueno, me salvé. No mames, nomás para esto, güey. ¿Qué estará haciendo ahorita el Peace and Rock, güey? ¿Dormido o no, güey? No, la verga, no. No, la verga. ¡No! ¡Ah, pendejo de mierda, güey! Dice ahí un güey, no sabía que el juego de Rick Ultimate era jugable. Pues sí, güey, para que... ¡No, güey! Estos changos son jodedores. A ver... Güey, métete el dedo hasta adentro, güey. Chingada madre, güey. Ken, pasaste la caja de las espadas. ¿Qué es eso, güey? O sea, al monito este, en Garde, o no sé cómo se llama, güey. No sé dónde encontrarlo, güey, en este nivel, güey. Creo que está para acá, güey. Creo, no estoy seguro. Sí, acá está. Pinche pendejo, güey, bueno. Dice el Zebdan, güey. Tanto se quejaba el Rick del Peace and Rock. Y ese güey le pidió perdón, güey. No mames, güey. No, y encima creo que hasta le fueron a pedir perdón al Horu, güey. Imagínate, güey. Chinga tu madre, güey. O sea,
Ellos son libres de pedirle perdón a quien se les dé su puta gana, pero imagínate, güey, estuvieron meses y meses tirándole mierda. Y y ahorita nada más como les digo, ya chinguen a su madre, güey, ya. Mejor se van a pedirle perdón a aquellos güeyes. Pinche pendejo, güey, al chile, güey. Peace and Rock, Peace and Rock. Inga tu madre, güey. A ver. Güey, métete el dedo, güey. Chinguen a su madre. El Scruffy borró al Super Leopardo 585, güey. Güey, pero ¿cómo le hago para poder pasar ese pendejo, güey? No mames. Güey, no mames. Pues, ¿cómo quieren que lo pase, güey? Ah, creo que ya sé cómo, güey. Ay, qué pendejo, güey. Uy, tu putísima madre, güey. Estoy perdiendo vidas a lo pendejo aquí. Nada más me quedan 14, güey. Dice calma, ahorita vengo, pues sobres. ¿Juego Rayman? No, güey. Yo me acuerdo que lo jugué en el Play 2, en el Play 1, güey. Que decían que secuestraban al amigo de Rayman, algo así. Se llamaba Roblox, Globox, algo así, güey. Entonces, no, güey, no sé qué onda, güey. Che madre, hombre, qué pinche pendejo, güey. Me interesa el anuncio de Splatoon 3, ¿no, güey? No, güey, no. El Splatoon nomás lo jugué para Wii U, güey. Y como no tengo así pinches amigos con qué jugar el Wii U, güey. Nah, entonces nada. No tengo amigos, güey. Che madre, güey, qué pendejo. Sí, he jugado el Crash Bandicoot, güey. Me dicen, vato, güey, no te gusta Splatoon, no te gusta Yo-Yo, no te gusta Encanto, no te gusta nada. Pues no, güey. Al chile nada me gusta, güey. No porque sea crítico de anime súper exigente, sino porque, no me gusta, güey. Tampoco me gusta... Yo chingas a toda tu madre, güey. Tampoco me gusta Jeffar Vlogs, güey. Está bien, no pasa nada, no hay pedo. Ya, güey, con esto ya chingué, güey.
Ahora sí, hijo de tu puta madre. Vamos a la verga de aquí, güey. Güey, ni siquiera con este pinche pescado, güey, me siento seguro en este nivel de mierda, güey. Te tenemos rodeado, dice el Scruffy, güey. No, güey, no, 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 no mames, no mames. Vente, vente. Con madre, güey. Uy, con madre, güey. Vamos por arriba ya, ya vamos por arriba, la verga. Ya, ya, ya casi me lo acabo, ya casi se acabó el pinche stream, no se preocupen, güey. Ah, chingas a tu madre, dale, 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 dale. Era estos putos, ahora imagínate si no trajera el pescado este, güey. Estuvieran mami, mame la verga, güey, con que me mataban un chingo de veces, güey. Dice, un tipo con dos nombres, Encanto, dos puntitos, más God, que Coco, por su profundidad, ¿qué? Encanto ZZZZ, pues sí, es cagada. Bueno, a mí nunca me gustaba, güey. Bueno, eso ya ni es speedrunner, güey, o sea... ¿Cuál pinche speedrunner? Ni qué nada, güey. Me la veo perdiendo en un mismo nivel de mierda. Y el Plutonic Clown, ¿qué andará haciendo ahorita, güey? ¿Dormido o no también, güey? Gasta tu madre, güey. Dice, de chat, Bruno God contra The Virgin. ¿Miguel Loco? ¿Miguel Coco? ¿Qué es eso, madre? Cuqueado, cucanto. Pues no me gusta mi Encanto, güey. No sé qué chingados le ven. God canto, güey. Estéril. Yo no soy estéril, güey. Bueno, me gustaría hacerlo, güey. Dice Encanto de ZZZ y no sé qué, güey, ahorita lo leo porque me andan partiendo la madre. Se pasan de verga con ese pendejo, pero pues bueno, ¿quién lo manda a andar valiendo verga ese güey? Ahí vi que dijo, no, yo ya me quité el candado, ¿qué procede? Y le fueron a comentar, chinga tu madre, güey. Chingas a tu madre, güey. Chingan a su madre, pinches avispas de mierda, güey. Juega el juego de Copiex. Estoy demasiado pendejo para el Donkey Kong. Ahora imagínate para los Mega Man, güey. Dice Bruno, Encanto es el mejor personaje de la animación de películas de Disney en años y nadie puede negármelo. Pues, no sé, güey. Las cosas de Disney no me gustan al chile, güey. Ni los Increíbles, ni Toy Story, güey. Ni Coco, güey. Ni Frozen. Bueno, Frozen sí, güey. Siempre dicen como que, ¿por qué te gusta esa mamada para niñas? Pues qué, güey, está chido, güey. Seguro las perras que dicen que dizque no les gusta Frozen son los que descargaron la canción de Let It Go, güey, y la cantaban en la pinche regadera, güey. Güey, ya, no mamen, güey, ya, váyanse a la verga, güey, ya, dejen de estar mamando, güey.
Ya, pinche cocodrilo de mierda, no mames, ya, güey. Mira, y te, todavía encima te ponen al topito al final, güey, para que te vayas, confiado, güey. Y valgas verga, güey. Ken, ¿sabías que la llena blanca haría un stream 2? Digo, haría un stream con Farlabor 2. Ah, pues chido por esos güeyes. Me acuerdo cuando llegué a este nivel, güey. Yo dije, pinche Super Nintendo está fallando ya, güey. Uy, güey. Pero bueno, güey. Juega el juego de Dusman. ¿Cuál es ese? El de Mega Man, ¿no? Momazos de DJ Harmony, güey. Los mejores momazos de todos los tiempos, güey. Chingada madre, güey, ya. Mira, güey, no mames. Y ahí vienen las mamadillas que... Ándale, ahí está. Las mamadillas que muerden, güey. Los pinches cocodrilitos, güey. Mira, güey, te los ponen así para que te peles la verga, güey. Mira, y al final se pasan de verga con algo, mira, chécate, güey. Te ponen al pinche chango que te avienta los barriles, güey, para que te la peles, güey. Mira, graso madre, güey, como para que valgas verga luego, güey. Mega Fanboy 4. No, dale, güey, salte. ¿Cuándo juegas un juego de Wario? No, pues luego, güey. Ahorita no, espérate. Voy a ser lo más cobarde del mundo, güey. En ese juego salen los novios de Aether, güey, sí, güey. Chingado, valió verga. Pero ahorita leo eso que dice: oye, Ken, ¿tienes alguna anécdota con algún glitch de videojuego? Me refiero a cuando se cuelga el juego. Se oye un sonido aterrador y se ven números y símbolos raros en la pantalla, güey. Como en tal, no, güey. Lo que sí tengo es de que un día jugando un juego de GameCube, güey, de las tortugas, se trabó. Hice combo infinito, güey, como de 1000 hits, güey. La chingada, lo tenía grabado, pero pues ya, valió verga la grabación. Lo que ando haciendo es recuperar vidas, güey. Todas las vidas que se puedan. Porque, güey, tengo tantitas, güey, no tengo muchas. Dice, ¿alguna vez te jugaste el juego de las tortugas que es como Smash? Sí, güey, pero pues no me llamó la atención, la verdad.
21 vidas, güey. Dice, ¿has jugado el juego ese donde el gameplay se basa en que seas rápido en tus acciones y si recibes un golpe mueres al instante? Tipo los Hotline Miami 1, Kataka 0 y My Friend Pedro. No. No, en este juego no se puede lanzar al otro, güey. Haría un chiste mamón, pero no, mejor no lo hago, güey. No, no jugué el primer Luigi's Mansion en su momento. Me acuerdo que cuando lo jugué, güey, Luigi's Mansion, lo jugué hace poquito, güey. Y eso porque mi sobrino lo a huevo lo quería, güey. Le digo, pero no te va a gustar, güey. No se juega como Mario Bros. Porque a él le gustan los juegos de Mario Bros. Y dice, ponme el Mario. Digo, el Luigi Mansion. Digo, no te va a gustar, güey. No, pónmelo. Ya se lo puse, se lo instalé, güey. Y pues ahí aproveché para jugarlo también yo. Sí, claro que sí, güey. Que si jugué el Medieval, sí, lo jugué en su tiempo, güey. El 1 y el 2, güey. Pinches juegos de dioses, güey. No mames, güey. Siempre estuve esperando el 3 y nunca salió, güey. Siempre esperé el 3, güey, y luego cuando salió el PSP, nada más por eso me compré un PSP para jugar el Medieval, porque dijeron que iba a salir el ¿cómo se llama? Medieval creo que era Resurrection. No me acuerdo cómo se llamaba, güey, pero era un port del primer juego, güey, y estaba tantito cambiado, güey. Nada más por eso compré el PSP, güey. PSP con la película de Spider-Man 2, güey. El Medieval, güey. El Burnout, güey. Que ni había jugado el Burnout, pero se me hacía bien chido, güey. Se me hacían bien chidos los pinches gráficos del PSP, güey. Superiores, güey. Mucho mejores al del DS, güey. Pero pues al final me terminó gustando más el DS que el PSP, güey. Más que nada por barato, güey, también. Ah, chinga tu madre, güey. Hay unas misiones que, güey, llegas a la mitad de volada y otras te tardas un chingo, güey. Digo, considerando que este ya es el último mundo, güey. PSP God, PSP shipeada. No, para ese tiempo no estaba shipeada, güey. No te cagas. Ching, pinche pendejo. Bueno, ya ni modo, güey. Dice, One Piece is God, güey. No, dale. Ahorita lo leo, güey. Mira, güey, me cae mal que saquen a los pinches gatitos al final, güey. Porque, güey, o sea, saben que estoy con los pinches nervios. Como cuando estás haciendo el examen de matemáticas, güey. Que sale 2 más 2, güey. Sacas la calculadora, 2 más 2, de lo culo que andas. Ok. Ha ha ha!
Dice Bravo, ese nivel me trae recuerdos. Ah, pues Bravo es más o menos como que de mi edad. Chingas a toda tu madre, güey. Frénate ahí, güey. Sí, hombre, está bueno, güey. Chinga tu madre, güey. Creo que se va a quedar en un bucle aquí, güey. Ah, la puta madre, güey. Gato, tu madre, güey. Dice, ¿qué series animadas o live action has visto últimamente, güey? Al chile que ninguna, güey. Chingas a toda tu madre. Ah, sí he visto la Liga de la Justicia, güey. Bueno, no es nueva, ¿verdad? Pero pues últimamente, recientemente, güey, me he puesto a ver, güey, la Liga de la Justicia, güey. Liga de la Justicia Ilimitada. Y pues las series de Batman y Superman de los 90, güey. Que se me hacen con madre, güey. En su tiempo me gustaban, pero hey, X, güey. Pero hace poquito las estuve viendo nuevamente, güey. Y dije, ah, esto es pa' dioses, güey. Esto definitivamente es pa' dioses, güey. Pensaba que estaban más chidos los X-Men y Spider-Man de los 90s, pero ahorita, no digo que estén feos, pero ahorita veo a Spider-Man y X-Men y los veo como con una animación así culerilla. ¡Chingas a tu madre, güey! Todo por blasfemar en contra de Spider-Man, güey. Con una animación así culerilla, güey. Y no sé, güey, varias cosas que digo, ah, pues, ¿qué onda aquí, güey? Dice, lo antiguo es lo mejor, en mi opinión. Pues sí, y a veces, güey, a veces. Porque, bueno, esto ni es antiguo, güey. Pero van a decir, oh, güey, pinche, estás traumado realmente con las Tortugas Ninja, güey. Pero la del 2012, ah, no, pa' dioses, güey. Caricatura God, güey. Mientras todos estaban traumados con Adventure Time, güey, y Hora de Aventura. Digo, y la otra madre, ¿cómo se llama? Regular Show, güey. Y Steven Gainiverse. Estaba traumado con las tortugas. ¡Uy, Dios mío! ¡Chingas a toda tu madre, güey! Dijo el manía en su directo. Se me va el fan de las tortugas ninja. Se me va el fan de las tortugas ninja. Y luego, por ejemplo, ves la serie viejita, la de los 80s. Y dices, pues no estaba tan buena. Es pura nostalgia nomás. Dice, Hora de Aventura es muy pinche largo y me perdí el ritmo. Yo nunca la vi, güey, sinceramente. Pero de lo que sí me acuerdo es que en ese tiempo había gente que se quejaba porque decía que ya no estaba, que ya no era bueno, güey. No sé por cuál era la queja, güey, pero resultaba que como que ya no les gustaba, ya no les atraía. Y luego existió Steven Universe y se olvidaron un ratito de Adventure Time, güey, y se la mamaron a Steven Universe. Y luego ya se hizo el gordo mamón, el gordo llorón, güey. Ya nadie soportó esa madre. Y al final volvieron a mamarse el Adventure Time. Pero ya para eso creo que ya era tarde, güey. Ya mucha gente ya había dicho que Adventure Time se la comía. Y a veces yo de mamón, yo decía, oh, que Regular Show es mucho mejor. ¡No, pendejísimo, güey! Yo realmente ni miraba nada, güey. Nada más decía de mamón eso, güey. Dice, ¿te gusta Hora de Aventura? No, güey. Nunca la he visto, güey. Güey, pinche pendejo. Bueno, ya valió verga, güey. ¡Por el poder de Rick Ultimate! ¡Ah! Oh.
Una... Yo digo que dice es que un show más y un vato va y comenta una cagada más. No, un dios más, güey. Un ser superior más, güey. Dice regular God, Steven Gainiverse. Pues sí, sí, sí. Dice, Hora de Aventura es para... Es buena, pero es demasiado extensa. Y no sé qué, güey, espérate. Espérate, ahorita te respondo, güey. ¿Cómo que una cagada más? Un dios más, güey, no, un chingón más, güey, un jodedor más, güey. Un sodomizador más, güey, o sea. ¿Cómo se atreven a insultar a los dioses, güey? Un dios más, güey. Ah, lo bueno que tengo la pinche mamada esa, güey. Una cagada más. Un dios más, güey, más bien, güey. No, 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 no. No, pero te cambio Donkey, güey, porque... Güey, no, no mames que me van a matar, güey. No mames que me van a matar. No mames que... Ah, ya. Una cagada más. ¿De dónde? ¿Quién fue el que dijo esa mentira, güey? No mames, espérate, güey. Un homosexual más, ¿de dónde, güey? Un dios más, güey, más bien, güey. Un pinche atollador más, güey. Espérate. ¿Por qué les cae mal, güey? Si es pa' Dios esa caricatura, güey. Todavía ni llego ni a la mitad de misión, güey, ya. Ya estoy valiendo verga, güey. Dale, 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 dale. Chingas a toda tu madre, ándale, güey. No te detengas, no te detengas. Ya valió verga, güey. Todo por andar pensando en un show más, güey. Un cook más, güey. Un simp más, güey. Un shiro más, güey. Un gordo. ¡No mames, güey! Desde el inicio, güey. Una perra más, güey, no. Un puñetas más, un AMLO más, un chat más, güey. Sí, güey, Rip Bigot. Si ahorita pudiera crear una encuesta, güey, les pregunto si un dios más, güey, un follador más o qué, güey. Un chat más, güey. ¿Una perra anti-crack más o qué? ¿Por qué una perra más? ¿Cómo se les ocurre eso, güey? No, una mierda más, güey, no. Un dios más bien, güey. O sea, se juntan más dioses, un chingo de dioses. Gata tu madre, güey.
Valió verga, pero bueno. Dice, el nivel oscuras, me acuerdo, estaba difícil. Dice, Mordecai Finn, jodedor 666, nombre gay, güey. A ver, espérame. Pinches cocodrilitos, güey. Les gusta mucho chingar la madre, güey. Uy, dale, 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 dale. No te detengas. Güey, sí, sí alcanzan a ver, güey. O sea, los que están viendo el stream, güey. Pero está bien oscuro esa madre, güey. Ya valió verga, güey. Espérate, güey. Aquí toda la luz nocturna, güey, de la compu, güey, porque se ve, no alcanzo a ver nada, güey. Güey, che madre, hombre. Ya no voy a leer los comentarios de un dios más, güey, porque por eso estoy perdiendo, güey. Gasta toda tu madre. Dios mío, güey. Güey, ¿de dónde salió ese hijo de su puta madre, güey? Dice, nivel muy boliviano, güey. Pues sí, parece la foto de Boliviano y su perro, güey. Chingues, güey. ¿Cómo quieren que pase esta mamada, güey? Causa. Güey, ¿de dónde? Métete el dedo, hombre. Pinche vato pendejo, güey. Dale, güey, dale, 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 dale. No te detengas, no te detengas, no te detengas. Ya valió verga, güey. Causa. No, no mames, güey. Güey, no, se pasan de verga, no mames, güey. O sea, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero ahí se ve el pinche chango de mierda que está aventando cagada. Ah, ya le partí su madre por pendejo, güey. No mames, güey, se pasan de verga. ¿Por qué me hacen esto, güey? No, 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 no. Sí, ya, chinga tu madre, güey. Métele, métele el dedo. Ya, lo bueno, güey. Y ahora sí, ya, güey. Peacemakers para homosexuales, güey. Llevo 1:26, güey. Es el último nivel este, güey. Pensándolo bien, güey,
Es mucho mejor, güey, estar haciendo pinches streams sin andarse alterando que si una perra dijo que no valgo verga o que si andan insultándome o que si me están acusando de no sé qué mierda, güey. Más pinche tranquilo y relajado todo, güey. Sin andar pasando corajes por pendejos perras de mierda malparidas, güey. ¿Qué onda con al Wagner? Lo insultábamos por ser peruano. Y al TK, güey, acá rato le repetimos lo de causa, causa, causa. Causa, causa. Y eso que dizque era el peruano más privilegiado, el Wagner, güey. En verdad es una perra, güey. No puedo creerlo, güey, ya. Ya lo vamos a pasar. Uno, dos, tres, vaya a la verga. Uno, dos, tres, cuatro, vaya a chingar a su puta madre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, chinga tu madre, güey, no, no. Uno, dos, mítete el dedo, güey, pinche perra de mierda, güey. Yo pensando, güey, que ya lo había humillado a esta perra. ¡Uno! ¡Dos! ¡Muere! Nuevamente. ¡Uno! ¡Dos! ¡No, güey! ¡Pinche vato estúpido, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pendejo de mierda! ¡Perra retrasada, güey! ¡Dale! ¡Muere, puta! Un capo Banana Joe, güey. Dice, duda, ¿por qué era lo de vato vergudo, maje? Lo que pasa que un día, güey, yo estaba con mi hermano, güey. Entonces yo le dije que no sé quién era una perra, güey. O sea, un pendejo que nos cae mal, va, de por la casa, güey. Entonces el vato, para hacerme enojar, dijo, no, chato vergudo, güey. Dije, pinche joto, güey, joto de mierda, güey. Entonces, güey, no me acuerdo cómo estuvo, güey, que le conté a un pendejo, güey. Y el Jairo yo, güey. Entonces un día estábamos insultando al Nico, güey. Y el Nico no sé qué dijo de Dumentio, güey. Y el Jair dijo, vato vergudo. Dije, pinche joto de mierda, güey. ¿Cómo dices que el Dumentio es un vato vergudo, güey? Pinche huerco joto. Y Y el Jair dice, ah, era broma, güey, era broma. Le digo, eres joto, güey, joto, joto. Y chinga tu madre, güey. Y por eso dicen que dizque vato vergudo, maje. ¡Uy, Dios mío, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Sí, güey, la ves una vez. Estaba oyendo, güey, un directo, güey. O sea, me descargué mi propio directo y lo escuché, güey, con los audífonos. Entonces, repitieron la parte de vato vergudo, maje, que dijo el Jair, güey. Y yo dije, pinche joto, güey, pinche joto. Entonces, pero me dio risa, va. Y entonces, güey, a mí lo que me tocaba hacer en ese edificio era cargar garrafones, güey. Llevarlos a todos los pisos, güey. Entonces puse un garrafón en la, ¿cómo se llama? En la cafetería, güey.
Y no había nadie. O sea, según yo no había nadie, güey. Uy, güey, Dios mío, Dios mío. ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Según yo no había nadie, güey. Entonces puse el garrafón, me vi al espejo y me dije a mí mismo, vato vergudo, maje. Me apunté a mí mismo, güey. En el espejo y dije, vato vergudo, maje. Y ahí estaban dos tipas, güey. Y nada más se me quedaron viendo, güey. Y ya, eso es todo, güey. Qué engarrafones. Dice, mames, Areption, ¿qué tiene ese güey o qué? Dice, como el Dune. Bien hecho, mi muchacho. ¿Quién hubiera dicho que un mequetrefe como tú podría acabar con esos horribles Kremlins? Me has hecho sentir orgulloso, güey. Echa un vistazo a tu cueva, te vas a llevar una linda sorpresa, güey. Si hubiera jugado yo, habría encontrado todo. ¡Qué casualidad, güey! Dice, ¿cuántos... qué? ¿Garrafones pesados puedes levantar, Ken? Pues no me decían que cargara muchos. Lo que me decían era que con un diablito, güey, llenara el diablito de garrafones. Unos 4 o 5, güey. Y luego, pues, con el elevador, güey, pues ya me iba... quedando en el piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6, piso 7, piso 8, piso 9, piso 10, piso 11, piso 20.000, güey. Neki, Army, ¿quién hubiera dicho que un boliviano como tú? Yo no soy boliviano, güey. Singer, Slipa, ah, chinga, si no se llama, que yo me acuerdo si no se llamaban, Monkey Kong, Mini Neki. De Aquatic Bad Guys, güey. Los chicos malos acuáticos. Que yo me acuerdo si no se llamaba ese, güey. Croctopus, ese creo que sí se llamaba así, güey. Chomps Junior, sí, güey. Sí, ya se acabó, güey. Chomps. Clambo. Que no se llamaba Clamperle ese, güey. Squide. La Chango Cueva, güey. Ese juego es para gays. Está mejor contra. Nada, no mames, güey. ¿Cómo va a ser para gays? Los Kremlins. Yo me acuerdo que los Kremlins decían, se ven chidos porque parecen tortugas ninja, güey. El Chopper Critter, güey. Ahí lo está, el Clump. Proctopus. ¿Usa Reddit? Nah. ¿A qué hora sale el Doom? Crash. Claptrap. Rococroc. Gram Ken L. Mamado. Ciudad Ilustre de Chocobanana, ¿o qué? Nah, no sé. Dice, los jefes. Very Naughty, güey. The Moji Movie es cagada. Master Neki, güey. Queen Bee. Ken, ¿cuál es el boludo que asustaba a las morras chidas de tus directos? ¿Cuál de todos, güey? A completar el nuevo pase causas. El King Carrul, güey. Crusha mamado, güey. Clamperle era el Pokémon. ¡Ah, sí, 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 güey! Sí, sí. Clamperle era el Pokémon. Nada que ver, güey. Rambi. Expreso, güey. Encuarde. De la ranita sí me acuerdo que se llamaba Winky, güey. Porque me acuerdo que yo quería la rana esa que que quería capturar ahí del río, güey. Y era roja y la chingada, güey. Pero no me dejaron agarrarla, güey. Funky Kong, güey. Este, el ¿cómo se llama? El maíz feliz, güey. Ahora sí es mi turno o que me sigue, algo así, güey. El Pokeplumer, en conclusión, Mazos Harmony. O el SBL, ¿cuál de todos? LOL. El SBL, güey, era el que se la pasaba mamando, güey. Ken, ¿cuáles son los tacos que más te gustan? Los de barbacoa, güey, a huevo. En el directo de Ken, ¿se habían competencia de espantar a las morras chidas? Pues sí, güey, todos los participantes ahí. Los de los garrafones me hizo recordar al Wario Man cuando le dijo a Peluchín, tú no puedes ni con un garrafón cuando yo puedo con dos porque estoy mamadísimo. ¿Con dos garrafones qué, güey? Bueno, lo malo de los garrafones, de cargar garrafones, es de que tienes que tener técnica, güey. Porque los vatos que trabajan en Bonafont y así se bajan de 4, 5, 6. Y es que no es que uno no pueda, sino que simplemente esos güeyes no sé cómo chingados le hacen para acomodárselos y que no se les caigan, güey. Ya tienen experiencia en eso, güey. ¿No era el Copix el que asustaba a las morras chidas en tus directos anteriores? Pues todos, güey, absolutamente todos los que se meten a los directos, güey. Menos este... no sé, menos el Satchfritz. ¿Personajes confirmados para el Royal Rumble edición 2022? Pues no sé, güey. Era una rana venenosa de dardo, yo de pendejo queriéndolo agarrar, güey. El yugismo,
Tacos de cabeza, nada, ¿qué pasó, güey? Yo cargo de A9, dice Farlabor, güey. Ken, el pueblo trabajador exige saber qué fue con el dios Dark. Ahí anda Dark, güey. Nomás que lo malo, güey, es de que a Dark de repente a veces le digo, ven a directo, y se enoja, se encabrona, güey. O sea, porque dice, no, porque me insultan en los directos. Porque los pendejos que se meten a llamada lo insultan. Y también la gente, güey, lo empiezan a insultar, güey. O sea, también, güey, o sea, mídanse o tranquilícense. También el Jair, güey, me acuerdo que se había amputado ya porque él estaba comentando en Twitter, mamada y media, güey, y le iban y le ponían Ramón, Ramón, Ramón. Y decía el Jair, ¿qué onda con estos pendejos? ¿Por qué no les dices nada? Y digo, no, pues yo qué, güey. Dice, no, pues es que creen que todavía están en los directos. Digo, no, 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 pues así, así es en el directo, pero pues ya. Uy, espérame. Bueno, ahí está. ¿Cuál quieren que juegue en el siguiente stream, güey? Si quieren, ¿va? Si no, pues ahí. Dice, ¿qué opinan de los Oaxaca, de que soy oaxaqueño? Pues está bien, güey. Ken, ¿ves tus directos antiguos como el Satch cuando dijo que se le dio a Jennifer por 4 horas? Sí, güey, me acuerdo que muchos amigos me decían, güey, de que no, que el directo de Satchfris de las 4 horas fue el mejor, güey. Deberías invitarlo más, güey. Digo, pues no sé, güey. Es que luego a lo mejor el Satchfris también se enoja, güey, porque que luego se encabrona. Dice, Proyecto Shiro fue a casa de Ken a partirle a su madre. Ah, pues sobre todo, güey. El Todomicarix también se retiró. Que es que él comentó el meme de 7 años. Pues ahí ya van acabando la encuesta, güey. Oye, Ken, ¿piensas jugar algún juego del momento? Pues no creo que mi computadora lo arranque, güey. Pues no sé, a lo mejor. Vamos a ver en qué finalizó la encuesta, güey. Finalizar encuesta, ahí va. Ganó Super Mario World. Bueno. ¿Cómo le haces para reírte por 5 minutos de la misma cosa, güey? Pues porque me da risa, güey. Está perdiendo el Dark contra el Fernán Cagada. Bueno, creo que ya nos vemos. Hasta la próxima, güey. A ver, ¿qué F era, güey? F1, güey.